El hashtag del día es 26 de mayo, no se olvida. 26 de mayo de 2013, aquel cabezazo de Moy Muñoz, aquellos penales con Layún patinándose con la lluvia, con Miguel Herrera festejando, con Ricardo Peláez en el córner y con más de un americanista abandonando el coloso de Santa Úrsula porque no veía la luz al final del túnel. Se fueron y después entonces el América consiguió ese milagro. Se abre esta edición de SportsCenter desde casa. No voy a decir dos americanistas, voy a decir Mauricio Pedrosa y Hércules López. Ellos ya son responsables de sus propios deseos. Señores, bienvenidos. Yo les quiero preguntar, el 26 de mayo de 2013, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Y qué pensaban antes de aquel cabezazo de Moy Muñoz? Arranco contigo, Mau. Saludos, buenas noches. La anécdota es muy sencilla. Yo estaba en la cancha del Estadio Azteca. Mi entonces novia, hoy esposa, Cruz Azulina de corazón. Minuto 90. Estoy al lado de la Monumental, por cierto, y le digo, felicidades, nada como ver campeón a tu equipo. Me miró con unos ojos que no habían sido de matrimonio. Me dijo, cállate la boca, que esto se acaba hasta que se acaba. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Y felizmente estoy casado con ella. Entonces, le agradezco a la América ese 26 de mayo del 2013. Hércules, no, yo estaba previo, creo que... Sí, señor. No vi la final, esa final no la vi. Estaba en un avión previo a lo que era Copa de Oro con la selección de Estados Unidos. Pero ya después, todos nosotros que teníamos conocimiento de Liga MX, cuando vimos el resultado, cuando vimos los highlights, cuando nos dimos cuenta que era Moy Muñoz que anotó el gol, pues ya te imaginas, una locura, ¿no? Es interesante también cómo ha marcado la historia realmente ese partido, pero particularmente, Mau, para el Cruz Azul específicamente, marcó un antes y un después con la famosa ya Cruz Azuleada, con la máquina, con esta ya muy famosa final, ahora o nunca. Sí, ahora siempre, porque Cruz Azul efectivamente mentalmente no se ha podido recuperar de ese mazazo, por todo lo que representaba, no nada más los años sin ser campeón, porque fue el América, porque fue en la cancha de la Azteca, y porque seamos sinceros, Cruz Azul perdió ese partido, Cruz Azul tuvo no sé cuántas oportunidades, jugar con hombre de más, el tiro al poste, luego tal vez que el portero te haga un remate en el último minuto y que sea un autogol de Castro, el resbalón de Layún, hay muchas cosas que mentalmente generaron una barrera que Cruz Azul no ha podido superar. Puede ganar partidos de liga, puede ganar copas, en la liga el América sigue siendo el papá de Cruz Azul. Qué bueno que me toca preguntarle ahora a Hércules Gómez, no quiero responder nada a lo último que dijo Pedrosa. Hércules, después de lo que recordamos ese 26 de mayo, de la otra final años después que también ganó el América sobre Cruz Azul, ¿era ahora o nunca para Cruz Azul este torneo? ¿Los veías en serio así campeonar? Nunca, no era, porque también no era como que se iban a ganar y todo estaba bien, no. Para vengarse de esos momentos tendrá que ser una final. Tendrá que ser el equipo de Cruz Azul contra el equipo de la América en la gran final, en la fiesta grande. Sí, está bien, Cruz Azul tenía sus, ¿qué era? 26 puntos, por ahí, un punto más que León, y iba caminando por buen rumbo. Pero León era el mejor equipo de los últimos, ¿qué? 15 meses. Para decir que Cruz Azul era el gran favorito de ese torneo, no lo estoy comprando para nada. Creo que este Cruz Azul, si va a tener su momento en el sol contra la América, tendrá que ser en una final. Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo sé que Mauricio Pedrosa quería hablar de esto durante muchísimo tiempo, no, pero vamos a platicar de Marcelo Barovero, que ya no seguirá más con los Rayados del Monterrey. Lo anunció Lionel Banchioni, que tampoco renovará contrato. Posteriormente, el club también anunciaba la salida del arquero que llegó en el 2018. ¿Qué te parece, Mau? Porque también sabemos que en su momento y en momentos críticos también se le ha criticado bastante a Barovero, que es un gran arquero en la Liga MX. Sí, creo que incluso Barovero, dentro de esta última racha que le da el título a Rayados después de una década, si alguien lo sabe eres tú, Chris, creo que Barovero se quedó corto de las expectativas, pero se quedó corto de las expectativas como también Hugo González se había quedado corto de las expectativas y por eso se hizo el trueque con Necaxa entre porteros. Y mira lo que son las cosas. Hugo González va a ser el nuevo portero de Rayados de Monterrey, va a regresar a Rayados de Monterrey porque así lo pidió Antonio Mohamed. Esa es una razón. Y ahí te va la otra razón. Muchas de estas cosas van a comenzar a cambiar en el fútbol mexicano porque si comparamos cuánto cobraba Barovero y cuánto va a cobrar Hugo González,
ahora, más que nunca, los clubes en México se van a empezar a replantear cuánto dinero realmente van a gastar por futbolistas que se quedan cortos de su lo que por lo menos en expectativa se pensaba de ellos. Y también Hércules, porque no van a tener tampoco mucho dinero los clubes como para gastar, no solo en México, en el mundo. Y si Hugo González es de ellos, pues de regreso otra vez, ¿no? Sí, así es. Este mundo de post-pandemia al nivel fútbol, lo estamos viendo ya de una en la Premier League, en otros lados, donde las transferencias de repente están diciendo, espérese, no se puede pagar esos altos montos como antes. Y bueno, creo que Monterrey es uno de muchos equipos mexicanos que ya está viendo quién va a terminar contrato, quién no conviene que siga en este equipo por altos salarios, por sus altos montos, porque hay interés en otros lados y podemos vender. Ya vimos Bayoni, un jugador hoy que y Barbero que ya se fueron. Son dos, y creo que va a seguir más Monterrey y muchos otros en el fútbol mexicano, porque así es el mundo de hoy en día, post-pandemia, con lo que es el fútbol. Sí, totalmente, y en esta pandemia también hemos visto declaraciones como de José María Basanta, que ya está pensando también en el retiro, podría ser también otro elemento que sale de los Rayados del Monterrey.